¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Decíamos que con este ya son 5 los casos donde pues los niños pagan las consecuencias de los adultos. En el caso de hoy, 15 balazos en contra de una casa. Uno de ellos le pegó en el hombro, entre el hombro y el torso al niño de 10 años. Está vivo de milagro y todo por las pandillas y los rituales de iniciación. Así es como logran entrar al mundo de las pandillas, pero los ritos de iniciación han pasado de los golpes a los balazos desde carros en movimiento. Muchas veces dan en el objetivo, otras tantas dan en niños que ni la deben ni la temen, siendo víctimas de las balas perdidas. En Los Ángeles, en lo que va del año, se han registrado al menos 5 incidentes donde los niños han pagado las consecuencias. El mes pasado oí balas de en este lado. Y luego, como 2 meses pasados, tiraron balas aquí en unas casas, como dos, pegaron carros y ventanas y todo eso. Rubén escuchó la intensa ráfaga de proyectiles, al menos 15, dice él. Su nieto estaba en el jardín de su casa cuando ocurrió el tiroteo. El niño estaba aquí jugando. Y oí los balazos y ella corriendo y llamándome a hablar a la policía porque están tirando tiros allá en la esquina. Los hechos ocurrieron sobre la calle Cornelia cuando una familia estaba de fiesta en esta casa. Un vehículo llegó de repente y desde adentro abrieron fuego indiscriminadamente. Una persona que no quiso salir a cámara dijo que el padre, el menor, tomó al niño ensangrentado y lo llevó al hospital, desde donde es reportado en condición estable. Las balaceras pandilleriles hacen que personas como doña María lo piense 2 veces antes de sacar a sus nietos a caminar por este barrio. No, ya va a tener precaución. Si se da cuenta, mi nuera a lo mejor ya ni me lo será. Tan solo en Pomona se han registrado por lo menos 3 tiroteos con niños heridos a raíz de balaceras desde un auto en movimiento. Increíble que esto esté pasando justamente en el condado de Los Ángeles y en Pomona. Los sospechosos huyeron en un vehículo descrito como un Scion XB blanco de 4 puertas. Si usted tiene alguna información, no dude en comunicarse con la policía. Desde Pomona, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.